Venga, que tenemos ya al hombre de las cinco carreras. Señor Villarroya, muy buena tarde y bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por compartir esta taula. Buena tarde al señor Antón Parera. Buena tarde. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias también al señor Jordi Cañas. Muy buena tarde y bienvenido. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Gracias por compartir también esta taula. Y al señor Agustí Colominas. Buena tarde. Buena tarde y bienvenido, señor Colominas. Pica, una noticia que parla que gairebé 6 millones de parats a España. ¿Y a Cataluña, señor Cañas? 890.000. 23,5, creo, 23,9. Conegui la realidad, la nuestra realidad también es aquesta. Creo que los políticos en general, los políticos, digo políticos, yo conozco políticos que son tíos muy trabajadores y dones muy trabajadores y gente muy preparada. La mayoría. Pero en cambio, creo que hay una cerrazón, es para decir un castellano, para que el señor Tacañas también mantenga bien, una, porque pensamos que no lo entiendo en catalán. ¿Va a decir tonterías no, más o no, encadenadas o no? Yo casi no digo tonterías. Pues acaba de decir usted una bastante gorda, porque yo tengo, vamos, si usted ignora que entiendo perfectamente el catalán, es como siempre habla en castellano. Es que hablo lo que me da la gana, como hace usted, supongo, ¿no? Sí. Usted no entiende el castellano, ¿por qué habla solo catalán? ¿Sabe qué pasa? Que yo soy un poco más educado que usted. Y cuando usted me dice que no, usted no tiene ninguna educación, porque acaba de intentar hacer una especie de gracieta de estos habituales, en los que le preocupan todos aquellos que no piensan como usted. Yo no soy ningún intelectual. Las gracietas se las guardan. Yo no soy ningún intelectual. Señor Parera, perdone que le diga, pero voy a recordarle que aquest programa es plural. No, pero voy a recordarle. Es que no están habituados. Que aquí tothom parla amb la llengua que vol. Senyor Fuentes... I això vull deixar ben clar. No, sí, estic d'acord amb vostè. Quin paro té Euskadi? No ho sé. Jo li diré, 7,5. ¿Qué dices? ¿Quién paro de Cataluña? ¿Qué dices? 24%. Dame el dato. ¿Dónde está el dato? 24%. El dato, quiero ver la estadística. Miril, o sea, no han enseñado que te maté. 7,5, quiero verlo. ¿Lo acaban de enseñar ahora? 7,5, desempleo. ¿Agafe el mundo? 7,5. Sí. ¿El mundo? A ver, ¿eh? A verlo. Venga, señor Cañas, te la palabra. Dime también el paro que tiene ahora mismo Portugal o Irlanda, por ejemplo, también. ¿Te la palabra, señor? ¿Holanda? Es que no, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es muy sencilla. Aquí hay una gente que no te trabaja y que está pasando malamente. Bueno, pues... Y el 10% de la población a Cataluña no posa la calefacción, no puede posar la calefacción porque no puede posarla. Pero perdona. Y esta es una realidad. Carlos. Y se acaba la historia. Bueno, muy bien. Pues, no, pues no, sí, es que pues fenomenal. Pues claro que se acaba la historia. Pues coges tú, invitas aquí a los representantes de gobierno, de nuestro gobierno, me da igual, del de España o de la Generalitat de Cataluña. Me da lo mismo. Y les preguntas cuál es su agenda política y cuál es su prioridad. Y que la enseñen. Entonces, ¿la prioridad del gobierno de España es el desempleo? No. No lo es. No lo es. Desgraciadamente, no lo es. ¿Es la reactivación económica? No. No lo es. En el PP, digo, a nivel nacional. ¿Quién es? ¿Argumentos para justificar eso? Los que quieras. Acción política, como mínimo palabras. Yo he visto discursos del señor Rajoy donde no cita el desempleo. El del señor Artur Mas de investidura lo citó una vez. Una. Creo que el señor Agustí Colomina sabe bastante de eso. Ayer tuvimos el primer pleno del Parlamento dedicado a hablar de la soberanía y del derecho a decidir. Bueno, oye, si en la agenda de los partidos de gobierno, es decir, si en la agenda de los gobiernos no está como una prioridad del desempleo. Yo escuchaba hoy al gobierno de la Generalitat diciendo que no, que hay que ponerse a reformar el SOC, el antiguo INEM. ¿Ahora? Perdona, se lleva destruyendo empleo en España desde 2008. Señor Colominas, desde 2008. Si es clau, ¿por qué la recesión y los ajustos ens han portat a un nou récord d'aturats? ¿Por qué la recesión y los ajustos? Porque estamos en una crisis económica bastante importante, ¿no? Bueno, las cifras ya de por sí son malas, son peores porque no reflejan la realidad total. Es decir, de esos 5.900.000 y esos 850.000 en Cataluña, no están contados los autónomos porque no pueden apuntarse al desempleo. Por lo tanto, se ha destruido mucho empleo de autónomos, con lo cual también está en el paro. Y muchos parados que ya no van a renovar el carnet del INEM porque no les sirve para nada. Con lo cual eso significa que estamos por encima, bastante por encima de los 6 millones y bastante por encima de los 850.000 en Cataluña. Son propuestas políticas legítimas que intentan buscar eso. Porque yo la única cosa que no estoy de acuerdo, porque aleshores eso sería extensible als 135 diputados del Parlamento de Cataluña que incluirían el señor Jordi Cañas, ¿no? Que es diputado del Parlamento de Cataluña, que todos los políticos son
corruptes per se, que són malintencionats i que l'única cosa que pretenen és enredar el personal. Senyor Cañas. Bueno, en relación a lo que ha cuestionado la oyente, yo realmente como ciudadano me avergüenza de que aquellas personas que han llevado a la quiebra nuestro sistema financiero no hayan asumido ningún tipo de responsabilidad y que muchos de ellos se hayan ido con bonus multimillonarios y algunos con bonus multimillonarios y además con trabajo. Eso es obsceno y es intolerable. O sea, los españoles hemos inyectado cerca de 70.000 millones de euros a un sistema financiero en parte público, como eran las cajas de ahorro, permitiendo que esa gente se vaya a rositas, es lamentable. Eso son decisiones políticas, nuevamente, ¿eh? Es decir, esto... Yo me dedico a la política y, por lo tanto, no hago ni quiero hacer un discurso antipolítico. Pero si queremos corregir las cosas, tenemos que asumir lo que se hace mal. Entonces, a mí, Estados Unidos, a uno le gustará más o le gustará menos. Pero ahí la gente que llevó a la quiebra a las grandes entidades, como mínimo, dio juicio. Como mínimo. Aquí ni eso. Aquí. Señor Rato, ya lo hemos visto. ¿Cómo ha acabado? Pero es que las cajas catalanas, tres cuartas partes de lo mismo. ¿Dónde están los responsables de la quiebra de este sistema financiero? En ningún sitio. ¿Por qué? Porque detrás de esas decisiones había consejos de administración, donde estaban políticos, sindicatos, y claro, es muy complicado que aquellos que estaban en los consejos de administración pidan responsabilidades a aquellos que gestionaron mal unas entidades. O al Banco de España como supervisor, o a la CNMV, o a aquellos que robaron a los españoles con las preferentes, cuando eso es una estafa. Bueno, pues claro que como ciudadano uno no lo entiende, y como responsable político tampoco lo entiende. Pero es que hay grados de decisión, y los gobiernos asumen unas decisiones, y aquí ningún gobierno ha sido capaz de intentar como mínimo aclarar y exigir responsabilidades. Ese es un tema. En cuanto a lo que decía Agustín, evidentemente nada es una tontería, pero legítimamente uno puede pensar que es un error. O sea, legítimamente hay quien piensa que la independencia o el debate sobre la independencia es una alternativa, y hay aquellos que pensamos que es un error. Y es un error cuando uno escucha que hay empresas que se van, o empresas que no vienen, o que los grandes responsables del sistema financiero catalán están diciendo que, ojo, que dejan de dar crédito a la Generalitat porque temen el conflicto institucional que puede producirse, que hay empresas que no vienen por la posibilidad de inseguridad jurídica y conflicto territorial. Es decir, y eso, igual que legítimo, es decir, no pasa nada, legítimo decir, tiene consecuencias. Tiene consecuencias, por ejemplo, que mientras hay un gobierno que está en medio de funciones, Nissan decida, o sea, decida no fabricar dos vehículos aquí. ¿Por qué? Y es posible... No, pero ¿por qué decide no fabricarlos? Bueno, pues hay una parte de responsabilidad sindical, hay una parte de responsabilidad de la empresa y también una parte de responsabilidad de supervisión del gobierno. Bueno, básicamente eso porque... Tiene competencias, pero, perdona, ¿no? Pero básicamente porque los sindicatos se han ¿tiene opuesto... Competencias? No, bajas a la... Tiene competencias. Ah, no, es que yo soy educado. Quiero decir... Y yo también soy educador. Pero es que, entonces, si me dices no entremos, evitas que entre. Porque si yo permito que ese señor diga, es que yo soy educado, es que indirectamente, aunque sea un poco elegante, no voy a decir que educado, pero sí elegante, está diciendo que alguien no lo es. Y no le pienso soportar ninguna ofensa, por muy tangencial que sea. Seguramente, bueno. Perdona, Cañas, perdona. Es que, ¿sabes qué pasa? No, sí, ya veo que es perdona. Es visible. No, es que yo... Sempre sento des de Madrid que aquí es persegueix el castellà. Llavors, jo per demostrar que no persegueixo res. Ja, però ja estem, o sigui, ja són grandets, senyor Antoni, ja sabem, o sigui, de lo que parlem, o sigui, que no hi ha cap problema. No, però tornem als sindicats. Els sindicats tenen responsabilitat de la tema de Nissan. Por supuesto, claro que sí, muchísima. Claro, sí, que cuando algunos planteamos que hay que hacer reformas, evidentemente, en la política, pero también los sindicatos, oye. O sea, con la situación como está. Yo puedo entender lo legítimo. Y la patronal. Por supuesto, pero es que lo de la patronal casi te voy a decir que es histórico. Es histórico, ¿eh? Pero los sindicatos tienen una responsabilidad, claro. Es decir, yo entiendo los legítimos derechos de los trabajadores, ¿eh? Hay que velar por ellos, pero el principal derecho es trabajar. Entonces, cuando uno se pone en una posición de fuerza, seguramente forzada, en este caso por Nissan, ¿eh? Pero creo que es un elemento de las últimas noticias que ha pasado en Cataluña, de las más importantes, han pasado un poco desapercibidas. Porque Nissan no solo son los empleos de Nissan, sino todo el sector auxiliar. Es decir, es dramático. Para la industria catalana, que una empresa como Nissan ya advierta que se va a ir. Y este es el primer paso para que abandone Cataluña. No ho fa per el debat institucional. No, perquè el sindicat no ha volgut. Jo no l'he relacionat ahí ahora. No, sí, home. No. Pues oye, si lo ha aparecido, en el caso de Nissan, este debate no tiene nada que ver.
D'acord. ¿Está claro? Bien. Está claro. Aquí hay un problema de responsabilidad, tanto de la empresa, como de los sindicatos, como de responsable político. ¿Qué podía hacer un político? No, para ilustrarme. ¿Qué podía hacer el regulador? ¿Qué podía hacer el político? Sí. Muchas cosas. Dígame una, si muchas cosas. No, para entonces, Pedro. Mira, ¿sabes lo que pasa? Si uno niega la capacidad que tiene el sector público de poder incidir en ese tipo de negociaciones, hay algún departamento en la Generalitat que sobra. Oh, claro. ¿Eh? Sí, entonces, a lo mejor, lo que no conseguimos en la capacidad de negociación, lo conseguimos ahorrando en la estructura política. Si no sirve para nada el Departamento de Industria, ¿por qué pasa aparte de hacer de regulador, sí, de legislar, si no es capaz de incidir en el tejido productivo y tomar decisiones estructurales, como decía Villarroya? O sea, cuando aquí estamos hablando de la crisis y de un modelo productivo, de acabo, Carlos, creo que es el debate que deberíamos estar teniendo en general en Cataluña y en el conjunto de España. O sea, si no hemos sido capaces desde 2008 en darnos cuenta de que esta crisis evidenciaba que tenemos un modelo productivo que a nivel del mercado global es insostenible para alcanzar los niveles de bienestar que deseamos como sociedad. ¿Eh? Uno puede tirar, puede marranear, pero si queremos ser un país serio y queremos tener la capacidad de participar del mercado global, de ofrecer productos de calidad, de tener una economía diversificada, un modelo productivo acorde con las nuevas necesidades de nuestra sociedad, de poder participar del mercado global desde una posición de fortaleza para garantizar un nivel de bienestar que hemos conseguido de una forma dopada, a través del boom inmobiliario y demás. Uh-huh. La reflexión acerca de qué modelo productivo tenemos que tener, qué reformas educativas, industriales, de modelo productivo, energéticas, tenemos que tener. Eso, a día de hoy, y desgraciadamente, nuevamente, y volví a lo de antes, no está encima de la mesa en la agenda. O sea, yo no veo debates políticos ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento de Cataluña más allá de decir, ahora vamos a permitir que venga aquí Oro Vegas. Oye, de verdad, ¿vamos a seguir insistiendo en esto? ¿No podemos intentar diseñar una hoja de ruta, un plan estratégico para Cataluña, para el conjunto de España, que diga qué reformas tenemos que adoptar en el mercado laboral? Es decir, ¿podemos ponernos a eso? ¿O nos tenemos que poner ahora a dividirnos entre nosotros? Según tinc entès, el senyor Pujol té un despatx al Passeig de Gràcia de 441 metres quadrats, en Maragall de 312, i al Montilla, etcètera, etcètera. Bueno, jo voldria saber quant ens costa tot això. Un millón de euros. No, no, 2 millones de euros al año. ¿Sabes lo que pasa? Es que eso no está perfectamente definido. Hay unas partidas presupuestarias que se dan para la dotación, el sueldo de presidente. También quiero decir, para ser justo, el señor Montilla no lo cobra, el sueldo, ¿eh? Me refiero a los despachos. Sí, sí, pero quiero. Yo me gusta ser claro. Es decir, hay gente que dice, no, es que Montilla cobra dos sueldos. No, Montilla cobra el sueldo de senador. Y ha renunciado al sueldo de expresidente. Pero tiene la oficina, tiene el asesor, tiene el chofer, tiene la seguridad, que eso no se cuenta. Y hay datos que no se tienen porque no están presupuestados. Hay unas partidas globales y muchos de ellos diluidos. El tema de seguridad, creo que el asesor que eran 60.000 euros, sí. El alquiler, pues sí, daba total, por ahí sobre por un millón de euros. Un millón de euros. Un millón más o menos. Una pregunta. Perdón, no me una pregunta. ¿Creéis que el expresidente sí, de Cataluña o de Madrid o del govern central tiene que tener un sou después para hacer de expresidente y no hacer res más? Yo creo que un expresidente de la Generalitat o el gobierno de España tiene que tener durante un periodo transitorio un sueldo que le permita reincorporarse al mundo laboral normal. Y que eso tiene que durar, como dice la ley, la mitad del tiempo que haya estado en la legislatura. Sí. Ah, una oficina. Es decir, poder llegar a tener, si Dios les da salud, hasta 6 y 7 oficinas de expresidentes. O sea, sinceramente, yo creo que un expresidente tiene que tener el rango y la dignidad que le corresponde. María Ángels. A tener oficina, asesor. Pero, señor Cañas, sisplau, ¿sí? María Ángels, continúe, sisplau. No, lo que él me ha contestado al señor Cañas. Sí, perdona, el que m'ha contestat el senyor Cañas, d'acord, estic d'acord. Ara, el que a mi més m'indigna, aquests senyors, una vegada que ja han acabat el seu mandat, el que han d'estar, si volen tindre un despatx, correcte, que ho tinguin, que vagin a la seu dels seus partits. Claro. I els que estaven a favor de la dissidència, doncs a muntar aquell numeret de no putar res, doncs és que van exercir la seva llibertat sancionaran, no sé què. El fet que el Partit Popular s'aixequés després de la votació i marxés de l'hemicicle, a mi tots aquests numerets parlamentaris, la veritat, no m'agraden gaire. Vostès van marxar, Ciutadans? No. Nosaltres no hacemos numeritos parlamentarios, nosaltres hacemos política. A ver, ¿quién es la seva visión? Y de una forma legítima, pues defendimos que lo que se estaba aprobando ayer en el Parlamento ni era pertinente ni era apropiado
ni era el lugar adecuado y que significa un punto de fractura de muy difícil sutura en la política catalana. Yo, desde hace mucho tiempo, Ciudadanos denuncia que hay decisiones políticas que, de partidos que deberían ser centrales en la política catalana, que han renunciado al principio político de la ética de la responsabilidad. Es decir, llevar una comunidad como la nuestra, tan plural, tan compleja. En positivo, ¿eh? Yo creo que la pluralidad, la complejidad, aparte va a ser la realidad de las sociedades contemporáneas. Es decir, esto nos tenemos que acostumbrar a esta pluralidad y esta complejidad. Llevarla a un escenario de ruptura y de fractura a través de una pregunta que divide a los catalanes, en vez de estar trabajando por reformar lo que no funciona, por tender puentes de diálogo, por no abandonar el principio democrático de la negociación, del pacto, del diálogo, del encuentro, como los elementos de resolución de los problemas. Y poner como el eje fundamental de la política en Cataluña, o como mínimo de una parte de la política, es decir, de las decisiones de los partidos de gobierno, elementos de división entre catalanes, creo que es una profunda irresponsabilidad, además de ilegal. Pero eso ya es tan obvio. Es decir, lo de la ilegalidad de la... Señor Cañas... Sí. Bueno, si quieres continúo o no. No, que voy a decir que vaya acabando. Sí, es un tema muy serio y creo que hay que afrontarlo, creo, con serenidad y explicando. O sea, lo de ayer, que es una declaración, no tiene evidentemente validez jurídica, pero es una declaración política de un calado muy profundo. Muy profundo. Ayer se evidenció la fractura que algunos han decidido, digamos, provocar en la sociedad catalana. La decisión de ayer del PSC no es irrelevante. No es irrelevante. O sea, en cada bugada perdemos un llansol. Y algunos, en cada vez que ponen lavadora, pierden un... ¿Un calcetín? Una sábana. ¿Un calcetín? Una sábana. Es decir, ¿por qué? Pues porque buscando los consensos, mientras menos espacios de consenso hay, menos partidos están en el consenso. Es decir, y realmente la sociedad catalana puede estar debatiendo ahora mismo sobre un elemento que divide de una forma tan brutal, mayorías o minorías aparte, porcentaje, estamos hablando del 85-41, pero en realidad son 40 y pico% de votos frente a un 39% de votos. Realmente, ¿ese es el objetivo de la política en Cataluña? Con que la nació es Espanya, la sobirania es espanyola, i Catalunya no té capacitat sobirana per fer res. Ja està. Aquesta és la discussió de partida. Claro. Però com que tu ets minoritari, i ho sento no, molt per tu. No, soy mayoritario. No. Tu ets minoritari a Catalunya. En el pueblo español, que és el soberano, sí. No. A Catalunya ets minoritari. I en mi casa soy mayoritario. Molt bé, però a Catalunya si tu mujer te deja. Ets minoritari. No, jo vivo solo, no tengo ese problema. M'entens? Com que tu ets en aquí ets minoritari, de moment... Aquí no, és que aquí no n'hi ha res. Sí. Ara, si no som res, aleshores, perquè cobres un sol. A Cornellà sou majoria, Cornellà? Aleshores, perquè cobres un sol. És majoria. Per què et presentes a parlamentari? Perdona, soy diputado autonómico... De què? Con la legitimidad... Pues saps el que diuen aquesta gent... Que no és una institució espanyola, el Parlament de Catalunya. No, que treguin, saps, tots els diputats autonòmics, perquè aleshores no serviu per res. Com que no? No, per res, que els treguin. Ah, no, que se diuen per declarar la independència... Aleshores, m'entens, si vosaltres no representeu la sobirania catalana... La sobirania? Al carrer. Representamos a los ciudadanos de Catalunya. Al carrer, al carrer, aleshores al carrer. Representamos a los ciudadanos de Catalunya. Pitjor, perquè ens costeu més calés que els expresidents. Ens costeu bastants més calés, vosaltres i tots els vostres assessors. Perquè quan més diputats teniu, més assessors teniu. O no? Digue'ls-hi quants assessors té el teu grup parlamentari, si us collons. ¿Qué te juegas? Lo que quieres. ¿Cuánto? ¿M'entens? Aquí en público. És a dir, home, per favor. No te metires para atrás. Aquí en público. ¿Qué te juegas? Que aquí el Rivera ve acompanyat fins i tot del... ¿Qué te juegas? ¿Asesores? El que vulguis, home, per favor. ¿Asesores? ¿Asesores? Bueno, hombre, pues asesores son amigos, yo qué sé. Mira, si el nivel de la conversación y del debate... No, porque tú frivolitzes... ...lo llevas aquí es porque simplemente has perdido. No, tú frivolitzes. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes perfectamente... Deixa'm acabar el raonament i aleshores després digues tot el que tu vulguis. Jo t'he començat a intentar explicar on està la controvèrsia entre tu i persones com jo. I la controvèrsia és que tu consideres que Espanya és l'únic subjecte de sobirania i altres que diem... No, Catalunya, per història, per el que sigui, és igual, ara no entrarem, som
un subjecte de sobirania, hem de ser un subjecte de sobirania i estem amb això. Tu has dit la complexitat, el món contemporani ja, complex, però mira, és el món del conflicte, d'altra banda. ¿Sabes lo que pasa? ¿M'entens? Los marcos legales, y no es una cuestión de legalidad, o sea, la democracia es legalidad. Entonces, resulta que la Constitución española no viene de ciencia infusa, o sea, la aprueban. ¿Y quién la aprueba? Mayoritariamente, también los catalanes. ¿Y qué dice esa Constitución? No lo invento yo. ¿Y los catalanes qué votamos? Votamos que la soberanía recae en el conjunto del pueblo español. Por lo tanto, las decisiones que afectan es trampa, a todos... ¿Me dejáis acabar el razonamiento? Pero esto es trampa. ¿Cómo que trampa? Bueno, vale, pero lo vuestro es trampa. Lo vuestro es sofisticación. Déjame acabar. Si yo como es café, amb un sapo sobre la taula. No, ya verás. Si al final, si el problema, como bien dice Agustí, es medular. Claro, lógicamente. Porque es un problema de teoría política básica. De teoría política básica de cualquier Estado. O sea, cualquier Estado, la soberanía recae en el conjunto de los ciudadanos de ese Estado. Y ahora hay unos ciudadanos, como sea Agustí Corominas y muchos catalanes, que creen que eso hay que cambiarlo. Yo también, ¿eh? Y eso se puede cambiar, claro, donde corresponde, donde nos hemos dado las reglas del juego. Y si se puede hacer, se hace. Es decir, esto que dicen, la Constitución es inmutable. No, la Constitución se cambia en las Cortes Generales. Porque ahí es donde está la mayoría. Porque mientras eso no cambie, los territorios no son sujetos de soberanía en nuestro país. Es como si dijera que Cornellá o que Hospitalet pueden decidir sobre su futuro porque son sujetos políticos, son ayuntamientos y tienen mayorías democráticas, supongo que también, ¿no? ¿Verdad que eso no vale? ¿Por qué dice la declaración? Acabo, la declaración. Constitución... La declaración esta que se votó ayer hablaba de la territorialidad de Cataluña. ¡Ay, amigos! Porque lo de la unidad nacional, cuando le afecta a uno, esa sí que es inmutable. Solo le falta decir una grande libra.